El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional anunció la cancelación de una encuesta indicativa que pretendía evaluar las preferencias de la militancia panista hacia los precandidatos presidenciales de este partido. Así lo informó su secretario de Acción de Gobierno, Juan Molinar Orcasitas. Respecto de lo de la elección indicativa, que en realidad le llamamos una consulta indicativa, como digo, al quedar solamente 68 distritos habilitados para poderla realizar, pues ya se consideró que no había materia para esa idea, de manera que ni siquiera se sometió ya a votación. Las condiciones en las cuales originalmente se analizó y se propuso eran diferentes a las condiciones que finalmente la Comisión Nacional de Elecciones nos reportó que estarían vigentes ese día 15 de enero en los distritos del país. Molinar Orcasitas también informó que en lugar de esta encuesta indicativa, el Comité Ejecutivo Blanquiazul determinó realizar dos debates entre sus aspirantes presidenciales. El primero de ellos se realizará entre el 9 y el 15 de enero, y el segundo entre el 23 y el 29 de enero. Se ha decidido impulsar al menos dos debates entre los precandidatos panistas antes de la celebración de la primera vuelta de la elección interna. El primero de estos debates se realizará en la semana del 9 al 15 de enero y el segundo en la semana del 23 al 29 de enero. Para ello, el Comité Ejecutivo Nacional le ha pedido a la Comisión Nacional de Elecciones que haga lo conducente en los términos de sus atribuciones con el fin de que estos debates se realicen en las mejores condiciones de transparencia, libertad y democracia. Deberá procurarse la difusión de estos actos para que todos los panistas puedan verlos y escucharlos y así estén en condiciones de decidir de manera informada sobre quién habrá de representar al PAN en la elección presidencial de 2012.